Estamos en este momento transmitiendo desde la oficina de la Comisión de la CNDH. Y pues bueno, quiero comentarles que se están tomando muestras a los familiares y a las familiares de personas con reporte de desaparición. Esto lo están haciendo pues para ampliar el espectro de búsqueda, obviamente. Y pues para si en algún momento se encuentra algún resto humano, pues poder certificar a quién pertenece. Y poderle dar a la familia pues una noticia acerca de su familiar desaparecido o desaparecida. Vamos a platicar con el señor Fernando Ceguera para que nos diga pues cuáles son los pasos a seguir, quiénes deben de venir, cómo pueden venir y cuánto tiempo va a durar esta campaña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Su nombre, su cargo, por favor, para la gente que nos está viendo. Bueno, mi nombre es Fernando Ceguera Flores, soy el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California. Señor, coméntenos, ¿están realizando con el apoyo de la CNDH esta campaña para recabar datos de ADN acerca de los familiares de las personas desaparecidas? ¿Pero cuánto tiempo va a durar esta campaña? Bueno, mira, nosotros iniciamos en el mes de agosto del año pasado la primera etapa de ADN en la ciudad de Tijuana, logrando recopilar alrededor de 300 familias que acercaron a donar su sangre para hacer las muestras. Debido a la alta demanda y a la alta situación de problemática que existe aquí en Tecate, se incrementaron el número de personas desaparecidas y a petición de los colectivos de aquí de Tecate, hicimos esta campaña precisamente aquí en el municipio. Entonces iniciamos aquí en Tecate el día de hoy a las 9 de la mañana y hasta ahorita estamos a punto de terminar y se han acercado alrededor de 35 familias a tomarse las pruebas. Las personas que radican aquí en Tecate y que tienen un familiar desaparecido. La primera semana de junio nos vamos a la ciudad de Mexicali y vamos a abarcar hasta el Valle de San Felipe. Y de ahí nos vamos a ir a Ensenada y después hasta San Quintín. Esa es la ruta que traemos en un programa que estamos haciendo con la Procuraduría General de la República. Esas tomas son federales, son para meterlas en el banco genético para hacer comparativos a nivel nacional y son separados de las pruebas de ADN que hace el Estado aquí por parte de la Fiscalía. Perfecto. ¿Ese es el único día que estarían aquí en Tecate? Sí, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, ellos van a ir recibiendo más quejas en base a la difusión que se le está dando en los medios de comunicación para generar en el mes de agosto otra segunda toma aquí en la ciudad de Tecate. Es decir, si alguien no pudo acudir el día de hoy, puede venir aquí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hacer la petición, se queda aquí y le llaman cuando haya una próxima fecha. Y me llaman cuando tenga una cantidad considerable para poder venir a hacer. Yo pienso una cantidad considerable, serían 10, 15 personas, ya podemos hacer unas tomas aquí nuevamente aquí en Tecate. Nos pregunta el auditorio, ¿cuándo realizarán esta campaña en Rosarito? No lo teníamos programado, qué bueno que nos hicieron esa pregunta, pero lo tomaremos en cuenta, entonces iniciaremos en el mes de agosto también allá en Rosarito a petición de tu auditorio. Perfecto, muy bien, ¿cómo tiene que presentarse los familiares? Es decir, ¿en qué condiciones? ¿En ayunas? ¿Hay alguna determinante o puede ser en cualquier hora del día? Puede ser a cualquier hora del día. Nosotros tenemos una página que se llama Asociación Unidos por los Desaparecidos. Ahí ponemos la información y las direcciones donde van a ser, y los días que van a ser las tomas, y para que se den pendiente de esa página, y ahí vamos a publicar los días. Los requisitos son nomás traer una credencial de lector. Aquí vamos a aceptar gente para tomas de ADN con denuncia o sin denuncia. Aquí no es un requisito porque muchas personas no han puesto denuncias porque están amenazadas y en algún momento dado no quieren acercarse a la autoridad. Entonces nosotros omitimos que haya una denuncia. Esa es una parte importante, qué bueno que lo menciona, porque sí lo íbamos a preguntar acerca de si tenían que traer alguna acreditación de la desaparición de la persona. No. Solamente con su palabra, tengo un familiar desaparecido, venimos miembros de la familia. Así es. ¿La muestra se le toma solamente a mayores de edad? No, aquí viene siendo lado consanguíneo, ya sea del lado de la familia del papá o de la familia de la mamá, son los hijos o son hasta los hermanos, y es todo. Perfecto. O sea, si una persona tiene su papá desaparecido, puede venir los hijos,
de la persona, o la mamá de la persona, o el papá de la persona que está desaparecido. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, estamos a la orden. Precisamente el día miércoles tenemos la petición también de la gente de aquí en Ensenada, y tenemos una exhibición, le pondremos muestras de todas las fotografías de todos los desaparecidos de aquí, del municipio de Tecate. Va a ser el miércoles, el lugar no lo tengo ahorita, me lo va a decir la Fiscalía General del Estado, pero en mi página vamos a poner este lugar para que toda la gente que quiera ver las fotografías, que los tatuajes, la ropa que traían las personas que se fueron a la fosa común, el miércoles están invitados, estén al pendiente de la página y ahí pondremos el lugar donde vamos a estar. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, pues ahí está la información, ya dio las fechas en las cuales van a estar en los diferentes puntos de el estado, para quienes tengan alguna duda, pueden regresar a este video en vivo ya que terminemos. Estamos informando para CNR Tecate, Tashiro Malekem.